En las telenovelas, no todos los finales han sido felices. El único hombre que puedo amar en mi vida es tu hermano. En 1982, Vanessa, estelarizada por Lucía Méndez, fue ejemplo de ello. Es que no lo vi, Luciano. Te lo juro, yo te amo a ti por lo que eres. Te lo juro que te amo. La protagonista que sufre y ama al mismo tiempo a los hermanos San Michel no concluyó la telenovela por una razón de indisciplina. Su productor, Valentín Pimstein, decidió suplantarla con otra mujer en la grabación de la escena final y la mató. Vanessa no logró el amor y en cambio la muerte la encontró. Solamente deseo tu muerte. Se acuñó entonces aquella frase de que dentro de una telenovela, lo único que está en secuencia es el vestuario.